departamento está bárbaro, ya tengo todo acomodado. Sí, lo puse al lado de la puerta. No, está bien, tenías razón, no quedó tan mal. No, mamá, ya te dije, ya tengo todo acomodado, ¿no? Dale, dale, beso. Chao. Hola, vengo a ver la casa. Ya está alquilada. ¿Tuviste algún problema con la casa? No, me acabo de mudar. ¿Vivís sola, nena? Sos muy jovencita. Señora, el apartamento ya está alquilado, ¿sí? Vivo yo aquí. Discúlpeme, señora, pero va a tener que irse, ¿sabe? Señora, va a tener que irse, ¿sabes? Va a tener que irse. Yo formé a mi familia en esta casa. Por favor, dale este último gusto a esta pobre vieja. ¡No puedo! ¿Cómo no sabes quién es? La vieja dijo que vivía en mi apartamento. No sé. ¿La vieja? ¿Qué vieja? No sé, viven tantas viejas en la calle. Bueno. Gracias. Sin nada.
Buenas. Hola. Ah, me acordé. ¿Sabés quién vivía en el apartamento? ¿Quién? La madre de Claudia. ¿Quién? Claudia, la que alquila del apartamento. Vivía ahí. ¿Qué haces? Nada. Luciana, ¿cómo estás? Bien. Vine porque vino una señora a ver el apartamento. Qué raro. Acabo de sacar el anuncio del diario. Imposible, pero me queda loca. ¿Quieres pasar? ¿Sí? Dale, gracias. ¿Querés tomar algo? ¿Te puedo ofrecer algo? Bueno, sí, un vasito de agua. ¿No? ¿No querés acompañarme con un whisky? No, agua está bien. ¿Segura? Sí, segura. Bueno. Escúchame, la señora dijo que había vivido en mi apartamento. ¿Que había vivido en mi apartamento? No, imposible. La única persona que vivió en tu apartamento es mi madre. Y bueno, en realidad hasta el accidente. ¿Está muerta? Tanto tiempo, pobrecita. ¿Qué le pasó? Así que la encontré en la bañera, semi ahogada. Tuvo horas, no sé, nadie sabe. Nadie puede decir cuánto tiempo. Pero fue ella la que vino hoy a mi apartamento. ¿A vos te parece? Thank you.
Ha, 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 ha.